Señores, ya literalmente por lo menos armé la maleta. Mañana voy con Brian para el mall porque necesito un bulto, ya que la ropa no me cabe porque compré y le llevo algo también a mi cuñadito. Entonces, me quedan todavía algunas cositas realmente y la voy a dejar para ponerle en el bulto porque literalmente ya yo no tengo espacio en la maleta. Entonces, nada, ya me quedan estas cositas. Esto lo dejé porque es la bata. Esto lo voy a entrar en el bulto, esto lo voy a entrar en el bulto. Estos pantalones me voy a poner uno y el otro lo voy a entrar en el bulto porque ya no me caben. Además, pesa mucho y aunque la maleta es sin peso porque es de mano, pero van muchos pantalones y yo dejé este porque es el como que más grande para entrarlo en el bulto, para tratar de entrar todo lo que yo pueda en la maleta, porque como la puedo arrastrar así no llevo el peso en la mano. Señora, estamos aquí comprando una cosita. Yo desde que vine no me he sacado las cejas. Quiero llevarme estos potecitos porque mi bulto es de mano y no puedo llevarme la crema completa. Aquí hay dos dulces y una pasta dental porque yo voy a amanecer viajando y comprar unas ropitas. Y el bulto que les dije ayer que tenía que comprar, compré este. Y nada, estamos aquí todavía dando vueltas y buscando vainita de inspiración aquí. Nosotros entramos aquí a Walmart. Yo no sé dónde está Brian, habla aquí. Vinimos a ver si podíamos retirar un dinero. Yo tengo hambre, mamá. Yo también tengo hambre, pero no preguntaste. No, ella entra. Vean, señores, Brian comprando muñecas. Es verdad que es un niño que yo tengo. Estamos aquí esperando el Uber. Hay que llegar a cocinar, muerto del hambre. ¿Qué hora es? ¿Son como las 2 y ya? Sí, las 2. Que son las 5 en Dominicana. Van a ser las 6 en Dominicana y nosotros aquí bien, gracias, esperando el Uber. Pero gracias a Dios que está llegando. Mira, se pichó la funda. Tienen 80 miligramos y en la maleta de mano no solamente puede llevar 100 miligramos, entonces esta es la crema que yo voy a echar en estos potecitos. Vamos para el banco ahora, sacar el cuarto. Si fuera mucho, no fuera nada. Esto soy aquí como raro, mira cómo se ve. Está grabando. Somos, somos tincalistas. ¡Es aquí! Vamos a cruzar la calle a ver. No lo dijo, tú lo querías. Ay, sí lo dijo. Wait. Wait. Estamos aquí esperando que cambie el semáforo cuando le dé la gana, ustedes saben. Yo le dije a Brian que no fuéramos por el semáforo, no me crucé la calle, estoy pedico dominicano y ya. No sé qué daño. Se va a cambiar. Dale, chichi, que nos van a llevar. Nos van a llevar. Soy dominicana. ¿Por dónde se camina, vale? ¿Y tú dónde estás caminando? Callando me atraigo igualito. No, mi chichi me va a brindar un Starbucks ahora. A la hora de la. De la cena, ¿sabes, señor? Ya llegamos, tengo la lengua fuera. Hasta hambre me dio ya. Papi chulo que yo tengo, papi chulo. ¿Qué fue? No, pues tú dijiste que si yo qué. Y bueno, yo quisiera que no tiene cuarto. Chapeándolo. Eso fue lo que me pusieron en los comentarios, que yo te estoy chapeando. Llegamos a Starbucks. Mi novio me va a comprar un café o de caramelo. Thank you.
Él quiere irse pues donde él quiera. Y yo le dije que no, que por aquí que nos vamos. Más lejos quería ir coger. ¿Cómo que tú así, ahorita? Wait. No le dé que va a cambiar y la gente no. Oye, no diga que no le dé. La mujer que rompe reglas en Estados Unidos, no, la que se quiere meter no, por ahí. Eso no está puede. Bien. Si nadie va a cruzar y tú para el semáforo, eso no, wait, no está bien. Wait. Mi novio me va a hacer la cena hoy. ¿Qué vas a hacer? Un mangucito con un poquito de huevos y un poquito de tocino. Salchicha. Pues si no es tocino, vamos a agregar un poquito de queso. Entonces la salchicha la eliminamos. Aquí, mami. Es que tiene que coger el vaso, ¿Tú crees? Claro. Mira. Aprende del flow mío, yo soy del campo, güey. Mi novio me hizo cena, qué bonito. Ay, y el quesito. Sí, mi quesito. Ahora sí, con quesito, mi papi. Ay, ven. Gracias, papi. Está rica la cena de mi papito. Yo tengo un chef, señores. Buenos días, gente bonita. Ya amaneció, ya hoy es mi viaje. Ya Brian se fue. No me gustaban las despedidas. Tampoco la grabé porque estaba tratando de no llorar. Estoy aquí hablando con Jonari para que me asigne los asientos. Estoy tratando de hacerlo de la mejor forma que yo pueda porque hay un vuelo que de escala solamente tengo 56 minutos. En ese vuelo, por fila, son 10 asientos y lo normal son 6 asientos, 3 de un lado y 3 de otro. Pero en ese vuelo no, en ese vuelo son 3 de un lado, 4 en el medio y 3 del otro lado. Ya ustedes saben. Es mucho más grande que el que yo vine. Es el avión más grande en el que me voy a montar, literal. Y estoy tratando de estar lo más para adelante que yo pueda, porque si no pierdo el vuelo próximo y va a ser un babo. Entonces tengo 56 minutos para yo bajarme del avión y chequearme y que el vuelo no me deje. Esperemos en Dios que no se retrase, porque si se retrasa me llevo quien me trajo. Bueno, señores, por parte podría decir ya que estoy lista. Ustedes me vieron antes haciendo el desayuno y eso, pero creo que me voy a ir así. Ni siquiera me voy a maquillar porque yo salgo hoy, pero yo llego mañana a Dominicana. Entonces, como hay vuelos que son en la noche y eso, no quiero ponerme maquillaje porque dormir y quedarme con todo ese maquillaje, no tengo cómo desmaquillarme, es súper incómodo el baño del avión y todo eso. Entonces, prefiero irme así. Y cuando yo esté llegando, qué sé yo, dame una retocadita para no verme trasnochada ni nada de eso. El segundo vuelo estaba súper quillada porque yo llevo un bulto y una maleta de mano. Entonces el bulto tiene que ser un tamaño que se pueda poner debajo de los asientos. Entonces mi asiento no es en la ventana porque todas estaban ya ocupadas. Entonces me tocó un asiento donde yo sé que me van a estar molestando para ir al baño. También el baño está al lado de mi asiento, entonces va a estar entrando mucha gente. Entonces voy a ver cómo me hago con el bulto. Si molesta o no sé, veré cómo me hago. Y si hay cosa vacía donde se ponen las maletas, entonces voy a hablar con los azafatas para ver si me lo ponen ahí. Si no hay nadie en ese asiento, para más comodidad. Espero que mi último vuelo no me coja lo tarde realmente, porque solamente tengo de escala 56 minutos. Entonces, desmontándome del avión, que es demasiado grande, mínimo, ese avión tiene que coger como 150 gente. Literal, porque por línea son 10 y no normal son 6. Ya yo estoy aquí, que voy a llamar al Uber. Mira, aquí está la maleta y aquí está el bulto. Yo pensaba poner este bulto aquí arriba, pero el bulto es más grande que la maleta, creo yo. Y ni sé cómo me voy a hacer con ese bulto. Espero poder resolver porque realmente es un bobo.
chequean, a uno le ponen a quitarse los tenis y las correas, la maleta, todo eso. Ya voy camino al avión y estoy súper cansada y tengo hambre. Estoy aquí pensando en comprar algo en Starbucks, hacer uno de esos, porque tengo pila de hambre y falta más de una hora para mi vuelo. Compré un sándwich de bacon, huevo y queso, y ese jugo que supuestamente es de fresa, pero literalmente a mí no me sabe a nada. Y le echaron fresa. Adivinen quién se dobló una única, si se la rompió yo. Me duele en todo de lo que estaba viendo con ese bulto. Y nada, ya llegué aquí. Aquí es que me toca embarcar. Ok, señores, yo fui ahora y compré un sándwich, compré un refresco y también compré un dorito porque fue la única papita que encontré que me gustaba para comérmelo, porque en este avión yo voy a durar 6 horas viajando y no voy a tener tiempo de sentarme en el otro avión a comprar porque tengo que darme súper rápido. Miren, tiene jamón, tiene tomate y tiene lechuga. Ya estoy súper cansada de estar esperando. Se hizo de noche, se está poniendo frío y todavía falta un buen rato. Señores, ya aquí voy para mi próximo vuelo. Este vuelo son 5 horas y pico, yo pensaba que eran 6. Porque después me deja el avión. Esperemos que lleguemos a tiempo. ¡Llegamos! Thank you.
Señores, ya llegamos. Yonari, saluda a mi canal. Hola. Ese es mi asistente personal. Di que voy a tener que decir a Yonari, póngale 5 estrellitas. Yeah. Qué bonita, mi mami me vino a buscar la rubia. Ay, tengo hambre. Y literalmente estoy buena o tomada. Tengo pila de hambre. Y al fin ya estoy en mi habitación. Y nada, mis amores, hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó, dale like. Suscríbete, comenta, comparte. Ya somos, creo que 41,000 seguidores. Gracias por todo su apoyo, de verdad. Y espero que este video le haya gustado muchísimo, porque se lo hizo con mucho amor. Mucho love, mucho love. Y nada, voy a seguir comiendo porque tengo hambre. Bye.